Gusto saludarles, amigos, en este miércoles 24 de enero que la Iglesia celebra a San Francisco de Sales, obispo y doctor de la Iglesia, patrono de los periodistas, porque él elaboraba un folleto y también pues algunos carteles que pegaba en las casas para dar a conocer la buena nueva, instrucción, formación, catequesis, y por eso le ha valido el patronazgo, es decir, ser patrono de periodistas y de todos aquellos que comunican la verdad. Bien, el texto de San Marcos de hoy dice así: En aquel tiempo Jesús se puso a enseñar otra vez junto al lago, y se reunió una muchedumbre tan grande que Jesús tuvo que subir en una barca. Ahí se sentó, mientras la gente estaba en tierra junto a la orilla. Les estuvo enseñando muchas cosas con parábolas y les decía: Escuchen. Salió el sembrador a sembrar. Cuando iba sembrando, unos granos cayeron en la vereda. Vinieron los pájaros y se los comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso, donde apenas había tierra. Como la tierra no era profunda, las plantas brotaron enseguida, pero cuando salió el sol, se quemaron. Y por falta de raíz se secaron. Otros granos cayeron entre espinas, las espinas crecieron, ahogaron las plantas y no las dejaron madurar. Finalmente, los otros granos cayeron en tierra buena. Las plantas fueron brotando y creciendo y produjeron el 30, el 60 y el 100 por uno. Y añadió Jesús: El que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedaron solos sus acompañantes y los 12 le preguntaron qué quería decir la parábola. Entonces Jesús les dijo: A ustedes se les ha confiado el secreto del reino de Dios. En cambio, a los que están fuera, todo les queda oscuro. Así, por más que miren, no verán. Por más que oigan, no entenderán. A menos que se arrepientan y sean perdonados. Y les dijo a continuación: Si no entienden esta parábola, ¿cómo van a comprender todas las demás? El sembrador siembra la palabra. Los granos de la vereda son aquellos en quienes se siembra la palabra, pero cuando la acaban de escuchar, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Los que reciben la semilla en terreno pedregoso son los que, al escuchar la palabra, de momento la reciben con alegría, pero no tienen raíces. Son inconstantes y en cuanto surge un problema o una contrariedad por causa de la palabra, se dan por vencidos. Los que reciben la semilla entre espinos son los que escuchan la palabra, pero las preocupaciones de esta vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo demás que los invade, ahogan la palabra y la hacen estéril. Por fin, los que reciben la semilla en tierra buena son aquellos que escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha, unos 30, otros 60 y otros el 100 por uno. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bien, tenemos la famosísima parábola del sembrador. El que tira la semilla es Dios. La semilla es la palabra de Dios y los distintos terrenos somos nosotros. ¿Cómo recibimos la palabra? Dice: aquella que cae en el camino e inmediatamente llevan las aves y se lo comen, es Satanás que inmediatamente se lleva la semilla. Esa es aquella persona que entra a una charla, a una misa, y está escuchando, pero inmediatamente dice: no, esto no es así. No, este está equivocado. No, esto ya leí que no es así. No, yo no le creo a este padre. Ya inmediatamente rechaza la palabra. Luego, el segundo grupo son aquellos que caen en terreno pedregoso y dice claramente que surge una contrariedad, un problema y se retira. Esos son aquellos que a las primeras dificultades se van. Ah, entré al grupo y en este grupo hay problemas. Yo pensé que en la iglesia no habían problemas. Mejor me voy. Problemas ya tengo en mi casa. Se rinde, se da por vencido y se retira. Además del pedregoso, aparece el otro entre espinos. Y entre espinos son aquellos, dice, que empieza la palabra, pero las seducciones del mundo, las tentaciones, lo vuelven a regresar al mundo. Y finalmente, aquellos que son buena semilla, buen terreno, perdón, reciben la semilla y dan fruto. Y dan mucho fruto. 30, 60 y hasta el 100 por uno. Hay gente que recibe la palabra y empieza a dar frutos. Sí, pero podría dar más. Y se queda allí. Nosotros debemos de ubicarnos y pensar en dónde estamos. Ojalá fuésemos el terreno bueno, que permite recibir la palabra y que no solo da fruto, sino da fruto al 100 por uno.
Televisión Arquidiocesana. Viviendo la sinodalidad.